Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos a todos, bienvenidos al canal una vez más. Espero que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Eduardo. Te doy la bienvenida a este espacio. Estás en Metal Release en una nueva reseña dentro de los lanzamientos recientes dentro del mundo del metal de este año 2023. Todavía tenemos que hablar sobre este mes de mayo del presente año que nos ha dejado, pues bueno, con muy buenas cosas en cuestión de lanzamientos nuevos de trabajos ya totalmente destacables de este año 2023 y de este mes de mayo. Sabes que si te gusta el contenido que hacemos aquí para ti, pues bueno, agradecería mucho tu apoyo en la parte de abajo, ya sea con tu valioso like, comentando, compartiendo, suscribiéndote obviamente. Todo esto me ayuda muchísimo a que sigamos creando videos aquí en esta plataforma. Y bueno, bienvenidos sean, espero que les guste la reseña del día de hoy y el comentario y más que comentario, pues claramente una plena recomendación para todos ustedes para que amplíen su biblioteca musical. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de un trabajo que para mí ya se postula como dentro de lo mejor de este mes de mayo del presente año 2023 y vamos a trasladarnos hasta un país que la verdad, pues bueno, yo no tenía conciencia de este país, ni mucho menos es una, bueno, es una gran sorpresa tener bandas de este calibre que vienen de cierta región. Vamos a hablar sobre el nuevo lanzamiento de Dishti. Esta es una banda que nace en el año 2009 y pues pertenece a la oleada de bandas de black metal. El país origen de esta banda lleva por nombre Sri Lanka. No sé si así se pronuncie, no sé si esté bien dicho, lo estamos diciendo tal cual como se escribe, pero pues bueno, me imagino que alguno de ustedes sabrá cómo se pronuncia tal cual, pero pues bueno, una de las cosas interesantes y curiosas es que proviene de esta región. Este es un país totalmente insular que se sitúa en lo que es Asia del Sur y que colinda con países como lo es la India, Maldivas, lo que es Nepal, Pakistán, etcétera, etcétera. Viene desde aquel lado del mundo y es algo muy, muy interesante. Bueno, dicho esto, dando la ubicación geográfica de lo que es la banda en su región, pues conozcamos a la banda. En la parte de la voz tenemos a Marilyn Jacoboggi, quien está en la parte de la voz, Mark Alexander en batería, Bishan Mark en guitarra, Guru en bajo y Fernando Nishendra, quien está en la guitarra rítmica. Ya para este año 2023 ellos cuentan con tres álbumes de estudio y precisamente el pasado 19 de mayo presentan lo que es su tercer álbum de larga duración, que lleva por nombre Life is Suffering. Este trabajo sale bajo el sello oriundo del Mar Negro de nombre Satanat Records y tenemos la fortuna de comentar. Y bien amigos míos, empezamos a hablar sobre este nuevo lanzamiento. Aquí en pantalla pueden observar la portada, la gran portada que ofrece Dishti para este nuevo lanzamiento. En mi defensa tengo que decir que este es el primer contacto que yo tengo con esta agrupación. No la conocí hasta que la vi por ahí publicada en redes sociales y dije, se me hace muy interesante la portada, vamos a ver de qué se trata. Y grata la sorpresa que nos hemos llevado al escuchar este lanzamiento. Y bueno, esto es Life is Suffering de esta banda de nombre Dishti, que nos proporciona 7 canciones y 46 minutos de duración. ¿Qué podemos decir de este material? ¿Cuáles fueron nuestras sorpresas, las impresiones que nos llevamos al escuchar este nuevo lanzamiento? Pues bueno, las sorpresas fueron varias, ¿no? Para empezar, la banda maneja muy bien lo que es el ramo del black metal, contundente, fuerte, caótico de una manera increíble, llega a ser muy sutil en composición, llega a ser muy sutil en la manera en la que te da a interpretar el black metal, llega a tener esa emoción y ese sentimiento al momento de proyectar el black metal, cosa que está sensacional. Y esto se ve no nada más en la parte de esencia o de espíritu de la banda, ¿no? Sino también en la parte productiva, en la parte de la producción del material. Me parece que esta producción es muy buena, con mucha calidad. Se denota a una banda que es creciente y que va rindiendo frutos a su paso, y eso está muy bien. El material se escucha perfecto, no se escucha saturado. A lo mejor quizás sí en algunos parámetros, pues es black metal, debe de sonar pues muy caótico, muy ponchado, y puede que la mezcla se llegue por ahí a saturar de alguna manera, pero pues bueno, nada grave, está perfecto el material y vas a lograr alcanzar cada uno de los matices que se presentan en este material. Por la parte del estilo musical, cosa que es muy interesante. Como bien te lo dije en un inicio, estamos hablando de black metal. La banda manipula, moldea y maneja perfecto lo que es la rama del black metal, un black metal pesado, fuerte, veloz, potente, caótico. Pero esto también lo veo yo, al menos desde mi punto de vista, aderezado con algunos matices de Depressive Black Metal o DSBM. La verdad, sensacional cómo es que la banda te,
te manipula su sonido para después inyectarte esa pequeña dosis nostálgica, efímera, de lo que es el Depressive Black Metal, cosa que está excelente y lo puedes ver en composición, mientras las canciones pueden ser un poquito veloces, turbias, de la nada te dan ese contraste un poco más suave, más letárgico hasta cierto punto, cosa que está excelente y le viene como anillo al dedo. Y esta mezcla o este paralelo musical, la verdad es que es sensacional y se mezcla tan bien que bueno, lo disfrutas bastante. La verdad, en cuestión de estilo, me ha gustado bastante y es una de las propuestas musicales que yo he disfrutado más dentro de estas últimas semanas. Todo esto también se debe gracias a una muy buena instrumentación. La banda maneja muy bien los instrumentos, empezando por la voz, el buen Marlin en la voz. La verdad es un muy buen vocal, no es algo que me convenzca del todo, sí es un buen vocal, pero no es algo que yo disfrute así en su totalidad. Tiene un registro de voz muy ad hoc al black metal, un tanto chillón, un tanto agrio a mi gusto. Yo entiendo que él quiere proponer su cierto estilo en la parte vocal, está bien, pero no soy tan compatible con este estilo de voz o de chillido en lo que es la voz del black metal. No lo comparto del todo, pero se escucha muy bien. Pero cuando se debe de aplicar esos rasgos efímeros y letárgicos del Depressive Black Metal, lo logra con facilidad y da ese momento pues muy muy fúnebre a lo que es la parte compositiva. Está excelente, ¿no? Muy bien ahí. Por la parte de la batería, disfrutamos que la batería está a cargo de Mark Alexander, una batería muy buena, centrada en lo que es el black metal, no se despega de lo que es las partes técnicas compositivas del black metal, teniendo muy buen punch, teniendo muy buen agarre en cuestión de cambios de ritmo también, golpeando muy bien cada uno de los tambores, la tarola, platillos. El material, cuando debe de ser pesado o potente, se logra con facilidad gracias a la batería, porque va dando marcha y todo galope dentro del material. Muy bien ahí. Por la parte de las guitarras, pues bueno, son dos guitarras. Una de ellas dando los ritmos, dando pues la cátedra musical en cuestión de riffs, y otra va dando ciertas melodías un tanto turbias al material, melodías que son un poco más efímeras. En cuestión de riffs no para, ¿eh? O sea, es un material que creo que sí es un poquito vasto en cuestión de riffs. Llegan a sonar similares en algunas canciones, pero si le pones detalle, pues vas a apreciar que el material sí te ofrece ese enriquecimiento musical a lo largo del material. Esto también se complementa con algunos parámetros un tanto acústicos, semiacústicos por parte de las guitarras, que le dan también mucha atmósfera al material, y es momento ahí cuando recae el material en ese tono suave, en ese tono sublime del Depressive Black Metal, que también está muy bien aplicado. Por la parte del bajo, pues bueno, el bajo también dando muy buenas escalas, muy buenas líneas, va dando acompañamiento perfecto al material. No es un instrumento, desgraciadamente, que resalte dentro del trabajo, pero sabemos que está presente y sabemos que va dando cada uno de los tonos a lo largo del trabajo. Como bien te lo dije en un inicio, amigo mío, este material la verdad a mí se me hizo sorprendente, se me hizo grandioso, es una de las gratas sorpresas que hemos podido apreciar en este mes de mayo. La verdad es un disco sensacional de pies a cabeza en toda la extensión de la palabra, y es que lo considero como uno de los mejores trabajos de este año, de este mes de mayo del presente año 2023, gracias a su muy buena instrumentación y gracias a su manipulación musical que te lleva por distintos paisajes musicales, ¿no? Claramente el caos del black metal, pero también te lleva por estos paisajes sonoros un poco más reflexivos e introspectivos dentro de lo que es el black metal. También se logra con facilidad. Es una banda que creo que no le puede envidiar nada a nadie, a las grandes bandas o a los grandes pedestales del black metal en lo personal. Tiene mucho poder la banda, tiene mucho potencial, se le nota ese agarre y esa hambre de querer exhibir su música de una manera increíble, y para mí lo ha logrado con creces. Es un trabajo fenomenal, bien estructurado, cada una de las canciones en verdad suena impresionante, suena sensacional, están muy bien producidos y el material suena fino, suena excelente y con muchísima calidad en toda la extensión de la palabra. Otro de los puntos a resaltar que se me hizo muy interesante y que creo que pues es válido comentar es que las canciones son 7, cada una de ellas
están, o los nombres de las bandas están escritos en el idioma natal de la banda, que es el senegalés, cosa que también se me hizo muy interesante. Y el senegalés, ustedes saben que es este tipo de escritura es un tanto hermosa, ¿no? Con algunos garabatillos por ahí, algunas líneas muy delgadas, círculos, etcétera, etcétera. Pues bueno, es una escritura muy diferente a lo que conocemos nosotros acá en Latinoamérica, pero que también creo que le da mucha vida al trabajo. Desconozco si las letras de la banda también están en senegalés, cosa interesante que de averiguar en un futuro. Pero pues bueno, todo esto es un complemento sensacional que proporciona Dishti para este trabajo, y cada una de las canciones y el tiempo de duración se me hace el idóneo para disfrutar de este trabajo. Es un material intenso de black metal, es un trabajo con muchos paisajes sonoros, es un material con muchas melodías introspectivas, y es un material que creo que refleja y mezcla de una manera excelente lo que es la etapa del black metal pues fuerte e intenso, y lo que es el depressive black metal con esos tintes nostálgicos y esos tintes oscuros y fúnebres a su vez. La verdad, sensacional, gran trabajo por parte de estos señores directos desde Sri Lanka, que la verdad nos ha llevado una gran sorpresa escuchar, y yo lo recomiendo absolutamente. La verdad, un disco fenomenal de este mes de mayo. Y bien, amigos míos, es así como finalizamos la reseña del día de hoy. Espero que te haya gustado esta nueva reseña, recomendación y opinión acerca de esta banda, Dishti, que ya puedes escuchar este álbum completito aquí en YouTube para que no pierdas detalle de este material. Lo puedes escuchar muy fácilmente a través del sello Satanat Records para que no pierdas detalle de este trabajo y goces, al igual que yo, de esta muy buena propuesta musical. Y el primer contacto que tenemos con esta banda es gracias a este gran lanzamiento de este mes de mayo. Así que llegamos al final de este episodio, espero que te haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu valioso like, comparte el video, suscríbete, activa la campana de notificaciones y coméntame en la parte de abajo si te ha gustado este nuevo lanzamiento, y también si te ha gustado este video, o si quieres recomendarme cosas similares a lo que hablamos el día de hoy, con todo gusto lo puedes hacer, con gusto los estaré leyendo en la parte de los comentarios. Así que por mi parte ha sido todo, gracias por estar aquí, mi nombre es Eduardo y nos vemos en la próxima. Esto fue Metal Release, cambio y fuera.